pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para esta semana. Como siempre, la agenda apretadísima. Siempre hay cosas y bueno, ya cada de la Navidad, pues me imagino que cada día más cosas. Así que vamos a centrarnos también a temas también de cultura, porque también hay unas exposiciones muy bonitas de las cuales no nos podemos olvidar, ya que también hay que fomentar el arte y realmente hay mucho arte lo que vamos a ver. Vamos a dar comienzo porque estos días hemos estado también en un hotel muy bonito y que nos encanta porque tenemos realmente amistad con el director, consideramos también uno de los directores, que la verdad fomenta el turismo, tiene esta zona de Marbella y de la costa y que está, bueno, dirigiendo un hotel muy grande, un complejo hotelero que da capacidad para más de 600 personas y eso no es fácil, y muchísimo personal que tienen también atendiendo a sus clientes. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de la hostelería, sino nos vamos a centrar también al tema cultural que os dije al principio, y es que estuvimos en una exposición de pintura de María Coupé, que ellos le llaman un vernissat, que ofrecen una copita también de cava para todos los asistentes, para todos los clientes y amigos, que también la artista reunió a sus amistades para que pudieran disfrutar de estas obras tan bonitas y que algunos de ellos pudieron también adquirir, comprarse esos cuadros que son flores de colores rosas muy bonitas y que tuvo un gran éxito su exposición. E incluso hubo un sorteo de un cuadro. Bueno, pues nada, enhorabuena a la persona que le tocó. Y nosotros vamos a dar paso también a la entrevista. Hemos entrevistado también en esta ocasión al director Rafael Vargas y hemos entrevistado al artista, también a sus amistades, para que nos hablen un poquito de lo que le parecía esta exposición. Damos paso desde el Hotel Aldiana, que es un hotel precioso y que bueno, ahora cerrará también sus puertas, porque siempre los hoteles así tan grandes, que dan tanta capacidad, pues trabajan muchísimo durante la temporada y luego pues necesitan también hacer alguna reforma y poner, ponerlo a punto para la temporada próxima. Así que vamos también a, nos va a servir estas imágenes también para despedir la temporada del Hotel Aldiana, que comenzará dentro de poquito otra vez a abrir sus puertas. De momento le doy la enhorabuena por toda la trayectoria profesional, tanto al director como a María Vargas, que disfrutamos también de un buffet exquisito en el hotel, con los invitados incluidos, también por cortesía del Hotel Aldiana, del director don Rafael Vargas.
L'Hotel Aldiana presenta hoy su Bernissat, que lo hace con una gran artista muy conocida y que queremos muchísimo además, porque es una persona entrañable y ahí lo plasma en sus cuadros. Cuando los vemos realmente vemos lo cariñosa que es ella, refleja todo su carisma, su simpatía. Nos va a hablar de ella Rafael Varga, que es el director del hotel y que bueno, pues ha sido también un poquito el promotor de tener este día, este Bernissat, y poder disfrutar de las obras de arte. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí con este Bernissat. Recuerdo que el año pasado también asistimos a uno que fue precioso y yo vería ese tajo de ronda, que te iba a decir yo, de la pintura de los cuadros de esta gran artista, ¿no? Que también conocida de mucho tiempo. La verdad es que sí, para nosotros es un placer tener aquí a María, la Bernissat. Hemos tenido una exposición permanente aquí toda la temporada, cerramos ya ahora el 28 de noviembre aquí en el Hotel Aldiana Alcaldesa, pero la verdad es que es un placer y hoy con un gran éxito, con mucha afluencia de clientela que se paran aquí, que hablan aquí con nuestra querida María, y la verdad que es una gran alegría tener una pintora de las características de María, que es una variedad con sus vivencias y sus emociones de pintura. La verdad que estamos muy contentos y para nosotros es un evento muy especial tenerla aquí esta noche. ¿Cómo definirías las obras de María? Pues si te fijas bien, son una variedad y un abanico de colores que la verdad que demuestra la alegría de los andaluces y la verdad que es como es ella, ¿no? Y eso lo refleja en los cuadros y en la exposición que podéis apreciar. Sobre todo también, claro, como no, me gusta el cuadro de Ronda, como soy de Málaga, y la verdad que es una exposición muy interesante tener aquí María en nuestras instalaciones y su exposición. ¿Cuántos cuadros decoran algunos de los espacios del hotel? Aproximadamente son unos 70 cuadros que hemos expuesto aquí y le hemos dado un abanico y unas sensaciones aquí al restaurante, que es una capacidad para 700 personas, y la verdad que los clientes han estado pues encantados y le han dado una variedad y una iluminación al salón impresionante, ¿no? Con los cuadros y ya te digo, pues una vivencia más y una alegría al hotel también, ¿no? Con el granito de arena que aportan los cuadros y más bien su pintora, ¿no? Y para nosotros haríamos prácticamente una vez al mes una Bernissat, pero porque es una gran alegría de tener María aquí en las instalaciones. Ya hemos visto que el hotel promociona mucho arte, tenéis artistas muy buenos en lo que es la música y también artistas en lo que es la pintura, ¿no? Es una forma también de promocionar el arte a vuestros clientes. Correcto, es una fusión de todo. La verdad que los clientes, pues muchos de ellos también son pintores, son artistas y aprecian de que efectivamente pues estén expuestos cuadros de similares características y que sea que sean pinturas y que sean pues elementos de aquí de la Costa del Sol. Pues enhorabuena, ¿eh? Ahí lo estamos celebrando con cava y todo, nada más y nada menos, ¿eh? Celebrando el arte, María, contenta de esta exposición. Sí, muchísimas gracias, Rafael. Estoy muy orgulloso de exponer aquí en este fantástico hotel. Y la gente que se ve en mis trabajos, y Rafael siempre hace tan bueno, y me alegra mucho estar aquí. Hemos visto y conocido facetas como artista, facetas diferentes. Sí. Me gustaría saber en este Bernissat qué presentas. Sí, aquí en este Bernissat presentamos más los paisajes de Andalucía y también tengo la semana pasada estoy en el primer salón de arte en Ronda con flores gigantes, muy, muy bonitos, y cada vez se cambia un poquito y otras cosas y diferentes. Ya vemos, sí, aquí que hay muchos, incluso va a haber luego un sorteo, sí, y a alguien le tocará, ¿no? Sí, sí, vamos a ver a quién toca, quién tiene suerte, vamos a ver. Ya mismo hacemos el sorteo. Muchas gracias. Bueno, María, también preguntarte, tus obras también se venden a través de internet, ¿tenéis también a través de online de cuadros? Sí, en el Facebook, yo he tenido en el Facebook mucha gente, le gusta mucho. Para mí es muy importante porque la gente dice, oh, si es el día triste o me siento mal, cuando ve tu obra es una alegría. Y eso es más importante para mí, el feedback de las personas es como un...
como los psicólogos con los colores, ¿sabes? Esto es muy importante para el sentido, ¿sabes? Que para... La gama de colores, ¿verdad? Y una terapia con los colores, ¿eh? Sí, sí, la colorterapia. Claro, colorterapia, por eso. Sí. Estamos fascinados. Enhorabuena, dejamos también a Rafael que siga atendiendo a sus invitados. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí entre amigas y además que son muy conocidas en Marbella, nos encontramos en muchos eventos, en muchas cosas bonitas, en cosas también benéficas y que siempre ya están apoyando todo, ¿no? Y si hablamos de arte, pues mucho más, ¿no? Y bueno, me gustaría hablar con ella, a ver qué les parece esta exposición, este vernissage con las obras de María Coupé, ¿qué tal? Bueno, encantada, Elena, de verte y bueno, feliz de compartir aquí con María Coupé sobre las obras que son magníficas. Ya hemos tenido oportunidad anteriormente de estar en otras exposiciones y la verdad es que siempre triunfan sus obras. Son muy, muy energizantes, muy positivas, está muy llena de vida toda la obra de ella en general. Yo creo que hay que venir a conocerla y os invito para que paséis aquí por la alcaldesa. Bueno, también está en Facebook sus obras, que también la pueden visitar. Que sí. Bueno, exacto, en Facebook están todas sus obras y la verdad que felicitarla, porque María siempre triunfa donde quiere que pone sus obras. La verdad que sí. Son preciosas. Bueno, vamos a ver también la opinión también de una amiga conocida que también te hemos entrevistado en varias ocasiones, pero no con el tema de la pintura, sino con tu tema, ¿no? Porque ya lleva mucho tiempo. ¿Cómo se llama esta expresión? Yo soy maestra de Tai Chi, es también arte marcial, arte de Tai Chi y Qigong, pero esta vez estoy aquí por el arte porque yo soy una aficionada del arte y sobre todo soy un gran fan y gran amiga de María Coupé. Soy coleccionista de sus flores, especialmente de las rosas, y me temo que tengo todas suyas, que porque ahora tengo exactamente 25 cuadros de María Coupé. ¿Ya? Entonces son preciosos, sobre todo rosa, claro, y me llamo Isabel Rosas, pues rosas es mi magia, a ella le sale perfectamente, me enamoro una y otra vez de sus rosas, y hoy también, desde luego, tengo una rosa nueva, que es una rosa naranja que me faltó en mi colección. Era cuando llegamos y lo dijiste, ya tengo la rosa naranja que me faltaba para la colección. Pero bueno, sí, no, pero la verdad es que espectacular y en general la inauguración aquí también espectacular, no solamente con sus rosas, sino en general con sus pinturas, con sus pinturas y pues magnífica y muy enhorabuena a María Coupé. La verdad, bueno, que sí. Pues yo creo que hay también más coleccionistas. Vamos a hablar también con esta señora, ¿qué tal? ¿Buenas? Buenas, sí, yo soy Dana, también soy pintura y muy buena amiga también de María Coupé y siempre voy a sus inauguraciones que me encantan y que reflejan el corazón, la alegría que tiene María, se refleja en sus obras, por eso me encanta y lo invito a todos que vienen a ver las obras de María. Muchísimas gracias y que disfrutéis de este vernissage, gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a preguntar también amantes de la pintura. Tenemos a María, tenemos a Heidi, que te hemos visto con un cuadro cuando hemos llegado. Heidi, has elegido para mi gusto, bueno, las flores, hay coleccionistas y todo aquí. Sí, sí, yo llevo tiempo que yo pensaba, necesito una de esas rosas y tenía dificultad de decidir cuál de los colores, pero he cogido el fucsia porque es un color muy fuerte, muy femenino y creo que ese cuadro lo voy a llevar a la oficina. Que seguro que lo voy a presentar a todos los clientes que quieren venir y para hacer publicidad a María. Encantada de venir. Bueno, a ver, tenemos oportunidad de que nos toque algo. Te hemos visto que también tienes papeleta, ¿eh? ¿Qué te gustaría que te tocara? ¿Más flores, paisajes o otros diferentes? Creo que me gustaría más una flor. Una flor, ¿verdad? Sí. Preciosa. Y decora en cualquier momento. Bueno, pues suerte, ¿vale? A ver, ¿quién es la afortunada? Gracias. Bueno, también vamos a hablar con la hija de María, que es Laura, y bueno, me gustaría saber también su opinión, ¿no? Y cómo es vivir con un artista que tú desde pequeñita, ¿no? Me imagino que has vivido rodeada de cuadros, de pintura, de olores, de aromas, ¿no? Sí, total, o sea, he vivido... A ver, es que los artistas son muy particulares, por así decirlo. Cuando ellos están inspirados, ellos, aunque sea a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, ellos se van a poner a trabajar.
Y si tú, como es mi caso, tienes el cuarto de al lado, pues bueno, tú sabes cuando tu madre está trabajando, pero luego ves los cuadros y ves todo el trabajo y ves cómo ella se realiza y va marcando los eventos de su vida en cuadros y ves al fin del día cómo deja un legado hecho cuadros, es que es espectacular luego y es muy... Es muy... ¿Cómo se te da esto de coger un pincel y ponerte a cómo te da? Bueno, a ver, no tan mal, lo que pasa es que yo soy mucho más abstracta pintando, pero a ver, se lo dejo a ella, que es, estilo, que es la que sabe del tema, sí. Te vas por Marbella, te vas a quedar por aquí por la costa unos días, sí. O te vuelves a marchar, que yo sé que estás medio fuera. Me marcho mañana por la mañana. Sí, sí, mucha penita de que se vaya, pero seguro que viene pronto, sí. Porque Marbella es un imán que tira de todo. Eso es verdad, es que aquí yo ahora mismo estoy en Berlín y hace menos 3 grados y obviamente, en la playa. Claro, es que es otra vida, es otro estilo de vida y se aprecia mucho, por eso. Siempre voy a volver. Pues muchas gracias, espero verte pronto. Sí, gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, tu hija encantadora como siempre, de tal palo tal astilla. Ya sabe, ella es manager. Manager, ella. Me encanta, gracias. Sí. Bueno, lo cierto es que ya empezamos a notar el frío, ¿verdad? No sé si vosotros habéis sacado ya la ropita de invierno, yo creo que sí, ya sobre todo por la noche, por las mañanas temprano, vemos que refresca y por la noche, bueno, pues si nos acostamos abrigadito con un buen pijamita, un buen camisoncito, nos levantamos con nuestra batita calentita, pues la verdad es que resulta hasta agradable que llegue el frío. Bueno, pues también muy esperado también porque, claro, no es normal tampoco tanta temperatura, ¿no?, en esta fecha que estamos. Pero la verdad es que para eso hay tiendas especializadas en ropa interior, bueno, todo lo que necesitamos también para lucir, ¿no? No solamente es un pijama para dormir, sino para encontrarnos nosotros bien, ¿verdad? Que también vernos guapa o nuestra pareja, ¿no? Y bueno, pues ella tiene lo mejor, se trata del Alma, el Alma de Concha, que ha cambiado de dirección, ahora se encuentra en la calle La Gasca y hemos ido a visitarla para ponernos al día de todas las novedades, tanto en lencería, la ropa interior, por supuesto, y también pues la ropa también de dormir, ¿no? La ropa que tiene, que es muy bonita, ella cuida mucho la calidad del tejido, las firmas, que tienen varias firmas, y que la tienda está súper completa de todo. Podemos encontrar una fajita, un conjuntito, como en verano hemos visto también bañadores, pues ahora se centra un poquito más en lo que es la temporada, camisetas interior, pero súper femeninas, súper bonitas, una media, también podéis encontrar un sinfín de cosas, calcetines, bueno, tiene de todo, es que es el Alma de Concha. Vamos a dar paso a este reportaje, porque hemos ido también, bueno, pues a tener cositas calentitas para esta temporada, claro que sí, yo ya la luzco ya por la noche, eso sí, no lo voy a mostrar, lo mostramos en la tienda, que tiene de todo tipo de colorido, de tejido y de firma, como he dicho antes. Enhorabuena, Concha, que tienes cosas espectaculares. Ya vemos todas las calles decoradas y un montón de tiendas que ya han traído su ropa de temporada, tanto de otoño e invierno, y también tenemos que acordarnos de la lencería y por supuesto también de dormir con comodidad y bien calentitos, y para esto no hemos venido al Alma de Concha, que parece que fue ayer que hicimos el reportaje y fue en verano, con muchas cosas divertidas, en bañadores, bikinis, bueno, cosas increíbles que nos encantó y nos deslumbró, por eso hemos querido repetir ahora ya con la temporada otoño-invierno, y que ya hemos recurrido también a las medias, los panty, bueno, sea como sea, queremos estar todas bellas, ¿no, Concha? Bueno, y tú nos tienes al día aquí de la moda. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, en principio también decir que acabamos de cambiar la tienda de sitio, de local, de domicilio.
Estábamos antes en la calle Córdoba, ahora estamos en la calle La Gasca número 62. Como veis, es un local muy bonito, muy alegre, es muy luminoso. Y aquí yo creo que las prendas se ven mucho mejor y está todo más espaciado. Y yo creo que ha sido un buen cambio, porque es una calle que pasa mucha gente y en fin, yo pienso que aquí vamos a estar estupendamente. Y sí, en relación al tema de la ropa de ahora, de temporada de otoño-invierno, pues bueno, esto es como todo, todo tiene sus temporadas. Nosotros en verano tenemos temporada altísima en cosas de corsetería, lencería, baño, etc. Y ahora viene la temporada de dormir calentitos, de abrigarse un poco. Y sí, fundamentalmente tenemos muchos pijamitas, batas, camisones, camisetitas de invierno, de todo tipo, de manguita, corta, larga, media manga, de hombre y de mujer, que nosotros trabajamos un poquito todo, ¿eh? Y bueno, y luego pues tenemos también todo tipo de panties de invierno, las medias fundamentalmente, veréis ahí todo lo que tenemos, pues tenemos desde medias muy finitas hasta medias muy opacas, pasando por todos los colores. Y tenemos reductoras, tenemos de doble ancho para gente que tiene problemas de cadera, que es un poquito más ancha y no la suben bien, tenemos dobles anchos de medias, tenemos medias confort, medias de descanso, todo tipo de panties de invierno. Y en calcetines pues lo mismo, de los que no aprietan, tenemos de hilo, de algodón, de licra, en fin, muchísima variedad, deportivos. Y bueno, y por supuesto, pues retocar también que en lencería, lo que es la corsetería, que son los sujetadores, las braguitas, etcétera, pues también tienen su importancia en esta temporada porque nos tienen que sentar muy bien todos los vestidos, las chaquetas, todo lo que llevamos ahora cuando salimos una noche y ahora que se acercan las Navidades, que la gente también necesita una lencería un poquito especial. Pues también recordaros, Elena, que nosotros tenemos especialidad en tallas grandes, a pesar de que tengo absolutamente todas las tallas, pero yo tengo una especialidad importante en tallas grandes, que es para esas personas que tienen problemas, pues porque tienen poco contorno y mucho pecho, o porque tienen mucho pecho y mucho contorno. Entonces nosotros trabajamos desde una copa B, que es una copa normal, en algunos una copa A, hasta una copa H, en algunos modelos. Entonces aquí la verdad es que es una solución importante para muchísima gente que nos conoce y que nos dice que no se tiene que ir lejísimos a buscar un sujetador con estas características, ¿no? Entonces aquí les podemos ofrecer un poco de todo. También tenemos sujetadores de mastectomía para gente que está operada de cáncer de mama, deportivos, maternales, en fin, una gama bastante amplia de todo lo que lleva el mundo de la corsetería y lencería. Y luego en colores, pues para gusto los colores, pero el clásico del blanco y el negro, ¿verdad? Yo es que se me va al ojo, ¿no? Un conjuntito blanco o negro, es algo que siempre tenemos que tener, eso es fijo, porque llevamos mucha ropa clara o ropa oscura, entonces eso es un clásico, pero además vemos ya que tiene los conjuntitos rojos para Navidad, ese que se puso de moda, que lleva algo rojo y aquí tienes de todo, ¿no? Pues mira, sí, la verdad es que yo, como en la otra entrevista que me hiciste, Elena, te vuelvo a repetir lo mismo. En España somos muy básicos a la hora de la ropa interior, sobre todo la gente de una edad media entre 35, 55, 65 años. Nos basamos mucho en lo básico de blanco, negro, cava, beige, de esos colores, ¿no? Bisón. La gente joven sí se inclina más a por los colorines, a por el colorido, pues amarillos, verdes, azules. Nosotros somos un poquito más clásicas. Yo no me incluyo porque a mí me encanta la lencería de muchísimos colores. Pero sí es verdad que aquí en España se vende mucho lo básico. Y entonces pues es lo que tenemos que tener, lo que la gente nos demanda. El rojo, pues sí, el rojo para Navidad se vende de maravilla. Pero también te digo una cosa, el rojo sí es un color que ahora se está empezando a vender, aunque no sea Navidad, ¿eh? Aunque no sea Navidad, porque hay gente que lleva pues un jersey de cuello barco, una camiseta de cuello barco de color rojo con alguna cosita roja y le encanta que se le vea el tirante en rojo. Entonces esos detalles quedan muy bonitos, igual que si fueran azul con un sujetador azul. Se ha puesto ahora de moda que se vean un poquito los sujetadores con el tirante del sujetador y la verdad es que es importante que se vea siempre a juego con la ropa que llevas. Yo me inclino que incluso queda más bonito llevar un jersey azul con un tirante azul que con un tirante beige. Aunque digan, es que el beige no se ve, sí se ve. Se ve menos, pero se ve. Entonces, está muy bien cuando llevas una prenda muy transparente, porque el beige es el que menos se nota con la ropa transparente. Pero para lucir un tirante es mejor que se vea del color de la ropa que llevas. Tú sí que sabes, sí que me gusta que nos hagas estas recomendaciones. Claro. Porque es verdad que a veces no pensamos, o vamos tan deprisa a vestirnos, que aunque lo tengamos no lo vemos. Pero viendo aquí toda la variedad que tiene,
y combinaciones con una cosa y con otra es increíble. Sí. Yo la verdad es que ahora también para la ropa, que estas faquitas que tienes tan bonitas, que está muy bien para que no se vea la tripita o los defectos, sí, la verdad que ahora que vamos de fiesta, un vestido largo, ceñidito, te pones una fajita hasta que he visto monerías, qué bien luce, o sea, que hay remedio para disimular también. Pues mira, la verdad es que estas fajitas innovadoras que han salido hace poco tiempo, hace pocos años, la verdad es que son un boom, la verdad, o sea, se venden de maravilla, yo tengo que estar constantemente reponiéndolas porque se nos agotan. Y la verdad es que sientan de maravilla porque van desde debajo del pecho, te recogen toda la silueta, te la moldean y te disimula mucho pues las lorcitas que nos salen en los lados cuando nos sentamos y cuando estamos de pie, incluso la barriguita, te marca más la cintura. Y la verdad es que la gente, como esto es un boca a boca también, cuando alguien se la pone y le encanta, se lo va diciendo a todas sus amigas actual y vienen todas, oye, que me han recomendado este tipo de fajita. La verdad es que son estupendas. Es una de las cosas que están ahora mismo en pleno auge en venta y yo llevo muchos años vendiéndolas ya y son una maravilla. Concha, tú como mujer, ¿tú crees que, por ejemplo, las mujeres nos gusta que nuestra pareja, nuestro marido o nuestra pareja realmente sepa nuestra talla y que nos sorprenda, nos regalen un conjuntito, alguna cosa de lencería? ¿Tú crees que en general nos gusta que el hombre nos tenga ese detalle o somos más de la joya? Bueno, una lencería bonita es una joya, ¿eh? Bueno, no te creas, hay muchísimas mujeres que les encanta la lencería y el mejor regalo que le puedes hacer es un conjunto bonito. Uh-huh. Sí. Y más que dice, mira cómo sabe mi talla, que me está claro, perfecto, ¿eh? Es importantísimo. Yo tengo muchos maridos y novios y parejas que vienen aquí a por conjuntos de lencería para sus novias y para sus mujeres y me las deseo porque no tienen ni idea de la talla. Y digo, pero vamos, dime más o menos cómo está. Pues no, un poquito así más que tú, pero tiene menos pecho o tiene más pecho. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Tú vienes mañana, vienes con la talla que necesitas, mírale disimuladamente en el cajón la talla que tiene, o lo mides, la braguita, y mides el contorno del sujetador y sobre eso yo ya te asesoro. Y la verdad es que suelen aceptar bastante. Muy poquita gente que se lleva un conjunto de lencería para su mujer lo trae a cambiar, porque normalmente ellos saben qué tipo de lencería les gusta. Y entonces, según me lo cuentan a mí, yo les busco ese tipo de lencería que están buscando ellos, ¿no? Y solemos acertar. Lo único que siempre les digo, mira, este color viene un poquito nuevo, es diferente, pues a lo mejor un color berenjena, un color azul cobalto precioso, que tampoco son tan llamativos, pero que quedan ideales puestos. Y entonces, pues venga, pues lo voy a probar, se lo voy a llevar. Y al final vienen encantadas, que les ha encantado el conjunto, que les queda ideal y a mí me parece que es una forma de empezar a meter un poquito el colorido un poquito menos clásico. Claro, bueno, la verdad, bueno, si no os lo regalan, os lo regaláis a vosotros mismas, que está muy bien, me hagas un regalo, porque me lo merezco, mira, porque aquí, me quiero mucho. Aquí tengo un conjunto, si no te importa que te lo enseñe. Bueno, venga, ahora lo vamos a enseñar. Y Beza, quiero decir también que te di... El tipo de colorido... Oh, qué bonito. Que a mí me parece bueno, una vamos cosa... a... Ese me lo tienes que definir tanto en tejido como en color, Concha. Porque nos van a escuchar en la radio y quiero que se hagan idea, que tú lo defines muy bien, que se hagan idea lo que estamos viendo, que en radio no lo pueden ver, pero bueno, vamos a definirlo. Bueno, este es un sujetador que queda espectacular. Es de una marca buenísima, yo llevo más de 15 años trabajando con ellos, se llama Lisca, es muy buena marca. Y este es, normalmente todo lo que viene son copas grandes, con contornos pequeñitos, pero también hacen los mismos modelos en copas más pequeñas, ¿vale? Entonces este concretamente es una copa D, es una 95 española de contorno en copa D. Y este es un color completamente nuevo, es un color entre un azul cobalto clarito y un gris, es un poquito indefinido. Pero a mí me parece elegantísimo. Es precioso. Me parece que es una opción preciosa para la gente que no le gusta llevar colores fuertes, pero que al mismo tiempo me parece un color que favorece una barbaridad. Claro, es un poquito más novedoso, la braguita es brasileña, tienes varios tipos de braga, porque no a todo el mundo... Esta queda genial, ¿verdad? Queda espectacular. A mí me parece que es un conjunto maravilloso. Y este luego viene también en un color maquillaje clarito, que también es un color muy fino, muy elegante, que favorece mucho porque... lleva una especie de matizado en el tejido precioso
y sienta de locura. La verdad es que sienta. Este lo tengo en varias tallas y en dos colores. Pero luego, si yo aquí no tengo todos los colores de la colección, porque es imposible tenerlo todo, por el catálogo, si ella, la señora me dice, pues quiero este mismo en negro, yo se lo encargo en negro. O sea, yo se lo puedo pedir en negro. ¿Vale? Pues es una. Y esto es un ejemplo que os pongo, pues para que veáis que vienen cosas monísimas en lencería y en corsetería. Y que hay que atreverse un poquito a salir del blanco y el negro, ¿no? Sí, lo mejor es venir a la tienda y ver cosa por cosa, entretenernos nosotros mismos un ratito y ver las cosas detenidamente, porque la verdad es que hay maravilla. Sí. Incluso estas camisitas interiores que salen con los transparencias y que hace fresquito. Sí, he visto que sí. Tienes muy femenino, con cosas muy bonitas, sí. Concha. Tienes cosas preciosas de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Elena. Eso y trabaja con muchas marcas, ¿no? Trabajo con muchísimas marcas. Muchas marcas comerciales que están en el mercado, en todos los grandes centros. Y como os dije también la otra vez, barajo la posibilidad de tener muchísimos presupuestos para gente que tiene menos posibilidades y para gente que tiene muchas más posibilidades. O sea, mis precios son desde cosas bastante asequibles hasta cosas un poquito ya más de alta gama que ya te suben un poquito más. Hay que tener para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de poderse gastar mucho dinero en un conjunto, ¿no? Entonces, bueno, la media de un conjunto que sea más o menos bueno, de una gama medio-alta, tampoco sale tan caro. Puede ser entre la braguita y el sujetador, pues unos 50, 50 y pico euros. Luego los hay bastante más caros y también los hay bastante más baratos. Pero la media, la gama media es de unos 50 y tantos euros. Que yo no creo que sea tan disparatado, ¿no? Para ir la mona. La verdad que nada, nada de nada. Más tenemos que destacar que has tenido este año capitas, que he visto yo que tenías ahí fuera. Pasé, digo, qué capas más bonitas para el frío. Que te lo pones encima porque, y viste muy bien. Y tenía como falditas, de todo. ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente cuando entra en la lencería ve tantas cosas que me dice, ¿y no tendrás un jersey? ¿No tendrás una chaquetita o no tendrás? Y entonces esto me lo llevan pidiendo muchos años. No tengo mucho espacio aquí porque yo compro muchísimas cosas de lo que es mi negocio, entonces me queda poco espacio disponible para meter otro tipo de productos de textil, pero sí es verdad que siempre traigo algo. Traigo capitas, traigo pues chaquetitas monísimas, con jersey, traigo mucho legging, mucho pantaloncito cómodo para invierno, gorditos, de estos que llevan pelito por dentro. Y fantásticos de precio, la verdad. Eso traigo ropa increíble. Muy asequible y bueno, yo procuro comprar la ropa con estilo, la ropa que tenga un poquito de estilo, que sea un poco mona y que sea vistosa, ¿no? Pues la verdad que tiene muy buen gusto al elegir lo que tienes en la tienda, que es preciosa. La tienda ha quedado preciosa, ¿no? Enhorabuena. Aquí en la calle La Gasca, que es pleno centro de San Pedro Alcántara, muy cerquita del bulevar, que podemos aparcar, por cierto, ha aparcado ahí divinamente, y está a dos pasos, y es una calle que es muy transitada por coches, por persona, aquí es de todo, la calle La Gasca, de toda la vida, es una calle que me ha encantado, con lo cual, de verdad, el cambio ha sido muy positivo, enhorabuena una vez más. Muchas gracias, y Elena. Que, bueno, pues felices fiestas, ya me igualmente. Gustaría, como estamos ya así, ya en fiesta, que vemos todos los alumbrados, todas las luces que le están poniendo, los árboles de Navidad, pues me gustaría aprovechar, ya que estamos en víspera casi de la Navidad, para que dieras un mensaje navideño. Uf, pues mira, yo lo único que le deseo al mundo es que seamos más solidarios, de verdad, que seamos mucho más solidarios todos con todos, sobre todo con la gente más necesitada, y que ayudemos un poquito más, que todos podemos hacerlo, por poco que tengamos, todos podemos hacerlo, y que si cada uno pusiera un poquito solo de lo que tiene para dárselo a alguien que tiene menos, yo creo que el mundo funcionaría de otra manera, de verdad, ¿eh? Mi mayor deseo es que la gente tome conciencia de lo que es la solidaridad con el resto de la gente que no puede tener posibilidades de acceder a lo más básico en la vida, que es la comida, el alimento, los colegios, las casas, en fin. Todo eso por lo que creo que luchamos casi todo el mundo, ¿no? Pero que nos debemos implicar más. Nos debemos implicar más porque hay mucha gente que no sabe ni qué hacer con el dinero mientras otras personas están pasando verdaderas calamidades. Y la verdad es que a mí eso me pone muy triste. Y bueno, yo procuro colaborar en lo que puedo, por supuesto, pero yo creo que todo el mundo nos podemos implicar un poco más con la gente necesitada. Por lo menos que puedan pasar unas navidades tranquilas, que se puedan comer su turrón, que se puedan comprar un pavo para hacerlo en Navidad y disfrutarlo con sus familias, con sus hijos, que en Reyes todos los niños tengan un juguete, en fin, cosas que yo creo que a la mayoría de la gente nos gustaría que fueran así. Pero es que para eso nos tenemos que implicar los demás. Qué mensaje más bonito, más emotivo.
y dicho con el alma de Concha. Aquí, aquí todo se dice con el alma. Y si no nos vemos, porque yo sé que viajas mucho, pues sí. Felices fiestas para muchas ti gracias, y tu Elena. Esposo, que también es encantador. Así que felices fiestas para los dos. Muchas gracias, Elena. A vosotros os deseo lo mismo y que tengáis muchísima suerte también. Y espero que podáis hacernos muchos más reportajes. Es señal de que estaremos aquí. Claro que sí, gracias. A ti, Elena. Bueno, vamos a ir poniendo también cositas también de la tierra esta cercana aquí de Ronda, ¿eh? De esta comarca de Ronda, que yo ya sabéis todo que soy de Ronda y me encanta todo lo que es la zona de Málaga, sus pueblos, toda la provincia de Málaga es preciosa, tanto la Costa del Sol, Marbella, San Pedro, bueno, ¿qué voy a decir? Que soy una enamorada de Marbella, pero claro, también pues Ronda es una ciudad maravillosa y toda la comarca. Por eso hemos entrado también a poner un vídeo que nos han mandado unos compañeros en este tema, es de Parauta, y que han celebrado ya la novena edición del conejo, con lo cual hace falta muchísimos conejos para que todo el mundo coma conejo, conejo con arroz, que le va muy bien, es verdad, un conejo con arroz está buenísimo. Para eso necesita, pues creo que han sido 250 conejos y muchos kilos de arroz, para elaborar arroz para todos los asistentes, con música, bueno, una gran fiesta, ¿eh? Porque la fiesta tradicional en cada sitio se suelen hacer sus fiestecitas, y ahora con los productos de casa, porque ahora ya viene la temporada de casa, y bueno, qué mejor que empezar esta temporada pues con productos que hay en la tierra. Pues en esta ocasión se le da paso al conejo, que está delicioso. Yo fui un año, este año no pude ir por motivos de trabajo y que tenía otras cosas pendientes, pero sí recuerdo haber ido un año y que fue muy bonito, porque además se degustan vinos de la tierra, o sea, ellos mismos elaboran también sus vinos y se puede acompañar por con los vinitos de allí que, y todo el ambiente de la sierra, que es precioso y desconecta uno fenomenal, y no hay que irse al extranjero ni muy lejos a desconectar. Aquí cerquita, una hora de camino escaso, tenemos Parauta, y que es un pueblo precioso, a mí personalmente me encanta, ya os digo que he estado y lo he vivido, pero ahora tenemos esas imágenes que le damos las gracias a los compañeros que han sido tan amables de enviárnoslas, y vamos a conocer un poquito cómo ha ido todo, cómo se prepara. También había no solamente conejos, sino también pues en esta fiesta pues hay embutidos, que todo hecho artesanal, bueno, muchísimas cosas que son muy interesantes, y como es de aquí, pues para darlo a conocer también a todo el mundo y apuntarla para la próxima fiesta, pues esto normalmente lo suelen poner en internet y poder, todo el mundo está invitado, claro que sí. Bueno, pues vamos a dar paso a este tema que me parece muy bonito y bueno, que también delicioso, claro que sí. Ayer estuvimos picando los conejos por la tarde y hoy nos vinimos y pues empezamos a picar los pimientos, 3 cajas de pimiento, 1 de cebolla, los ajos, en fin, lo que, los condimentos que lleva lo que es el arroz, y ya está, y aquí estamos haciéndolo, hijo, y esperemos que les guste a la gente. Pieza lleva 250, creo que es que trajeron. Arroz lleva 150 kilos. Hay previsto darle de comer a 1.000 o a 1.200. Como llevo ya tanto tiempo haciéndolo, es que no mido las cosas, yo lo hago a ojo. Hombre, siempre acompañado con más cocineros, con más gente. I'm not afraid to
venimos desde Córdoba, de la Subbética de Córdoba, que es un pueblecito, se llama Luque, es un pueblo que linda ya con Jaén, el último de Córdoba que linda con Jaén. Y aquí traemos nuestros productos que son artesanos, como estamos viendo, los demás son todos artesanos. El lugar es maravilloso porque estamos metidos dentro de la Sierra de las Nieves, que es un pueblecito precioso de Parauta. Es el segundo año consecutivo que venimos y la verdad que está muy bien. Y agradezco mucho al Ayuntamiento de Parauta que nos haya traído. Vendemos embutidos. Son embutidos artesanos porque lo hacemos nosotros. Entonces siempre una artesanía es mejor que industria porque lo elaboramos nosotros, procuramos mimarlo y hacerlo lo mejor posible. Estamos aquí pasándolo muy bien, comiendo un arroz con conejo aquí en Parauta, está estupendo y yo aconsejo a la gente que venga aquí a disfrutarlo. Me parece una idea fantástica y así hacemos vida social a todo el mundo. Muy bien, de cara a la promoción turística me parece bien, no tengo nada que objetar en contra, me parece correcto. De hecho es muy popular y a la gente le gusta este tipo de actividades. Por lo que veo, por el ambiente que veo y el ambiente general de personas, mi familia, amistades, etcétera, creo que sí, que es recomendable. ¿Sí? Pues muchas gracias Serranía Comunicaciones que nos ha ofrecido este vídeo y muchos más, que podremos a continuación, después de este espacio publicitario, daremos paso a otro tema que sí podéis apuntar y este sí que no lo vaya a perder porque va a estar muy bien y vamos a dar esta información. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangra la encía? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Alqueva, jamón y salud. El sabor de la dehesa extremeña. Jamones y embutidos ibéricos. Somos productores, ganaderos y fabricantes.
lo que nos permite controlar al 100% la calidad de estos para la satisfacción final de tu paladar. Descúbrenos en Calle Nueva número 22 en San Pedro de Alcántara. Teléfono 951 13 68 52 o el 680 57 13 63. Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella. Y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Gran Hotel Benavís Spa. Un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones. Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional. O nuestro bar Palmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Ven a Javis. El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa, con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía, además de nuestra carta de sushi, cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visítenos en la avenida Luis Braille, número 10, San Pedro Alcántara, frente al Boulevard.
teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio. Bueno, pues como decía antes de dar paso a la publicidad, que tenemos otro tema muy bonito y ahora, bueno, le vamos a dar protagonismo al jamón, que es la época también, ahora en las Navidades, bueno, pues un jamoncito no puede faltar en la casa, pues en la sexta edición de jamón, de cortadores de jamones en Faraján. Y ahí, bueno, pues va a haber muchísimos cortadores que vienen de varios sitios ofreciendo sus productos. Y también nos cuenta en este vídeo, pues cómo también se elabora el jamón, cómo se crían pues los cerditos y, bueno, pues toda la complicada elaboración que es conservarlo bien, que tenga su punto de sal. Y ahí lo vemos, ¿no? Todos los kilos de sal que necesita. Bueno, es un vídeo que nos lo explica absolutamente todo y que nos ha encantado. La verdad es que, bueno, es como dicen, ¿no? Que el cerdo no tiene desperdicio, ¿no? Que hasta los andares, ¿no? Del cochino hasta los andares. Bueno, pues de este vídeo, pues digo lo mismo, ¿no? Que se aprovecha todo porque es precioso, está muy bien montado. Felicidades a los que elaboran esto tan cuidadosamente para promocionar esta comarca, para promoción también de nuestros productos, y que me parece algo increíble. Damos paso ahora también a esta jornada, que os recuerdo, el Día de la Inmaculada, el día 6 de diciembre, anotároslo, para el que quiera asistir ahí a Faraján, quiera ir, pues puede hacerlo libremente, es entrada gratuita, y bueno, pues yo si puedo iré también, me apunto, que esas cosas me encantan. El día 6 vamos a tener la sexta edición del concurso de corte de jamón o paleta de Faraján. En este caso lo vamos a hacer de paleta y es parte de las actividades que se realizan ese día con motivo de la fiesta de la Inmaculada. Otras actividades que se realizan son la carrera que hay por Faraján y nosotros pues nos centramos más en el tema del concurso de corte. En el concurso de corte suelen venir cortadores a nivel nacional. Algunos de ellos han ganado muchísimos concursos, han ganado muchos premios. Otros suelen ser principiantes, porque siempre queremos dar oportunidad a gente que está empezando para que vayan conociendo lo que es un concurso y se vayan habituando un poco a ese mundillo. Los jueces que vienen, pues en este caso pues vendrán como siempre la familia Corbacho de la Casa del Jamón de Ronda, representados por Leocadio Corbacho, que es el padre, y por David Corbacho, que es uno de los hijos. El resto de los jueces pues son gente que o tiene alguna implicación con el mundo del jamón o alguien que queremos que también se inicie en el tema del corte de jamón y que aprenda a evaluar y que aprenda a ver qué es lo que se hace. En el concurso, parte de las cosas que se miran pues son la forma de cortar, la forma de vestir, el tipo de herramientas que se traen y luego lo más fundamental, que es la limpieza de la pieza, el perfilado. Se mira mucho el grosor de la loncha, el que se corte muy parejo, se mantenga la rectitud en todo momento, que la loncha tenga una medida de unos 3 centímetros, que en todas las lonchas vaya carne y grasa, que sea limpio a la hora de cortar, no tenga la mesa sucia ni el suelo sucio, el emplatado, que el emplatado sea un emplatado bonito, que todos los platos lleven más o menos la misma cantidad. Luego hay una parte que es el plato decorativo, en lo que se deja a cada cortador de expresar pues lo que él siente por el jamón y ponerlo de una forma que él crea la más bonita o la más atractiva posible. Nosotros lo que hacemos, una vez que hemos empezado, cuando ya hay una cantidad de platos más o menos considerable, pues empezamos a vender el producto a 5 euros el plato. O sea, un precio muy, muy asequible y más teniendo en cuenta el producto que es, porque lo que nosotros cortamos en el concurso es de nuestra propia producción. O sea, es paleta de castaña, de la que nosotros criamos, bueno, nosotros o algunos de los ganaderos que tenemos asociados, como puede ser Pedro del Río o Germán Bernal, y de lo que nosotros elaboramos aquí. O sea, el producto es algo diferente. Nosotros nos encontramos en una de esas muy particulares, que tiene muchos quebrados, muchos barrancos. La densidad de arboleda es bestial. Aquí todavía se cumple el dicho de que una ardilla puede recorrer el Valle del Genal de árbol en árbol sin tocar la tierra.
y el cerdo tiene que trabajar mucho. La particularidad que tiene nuestro cerdo es que está en constante libertad, exclusivamente se secuestran o se meten en las naves cuando hay que hacer algún saneamiento sanitario, alguna vacunación, alguna inspección. El resto del año están en total libertad. Comen lo que quieren en el campo, si hay hierbas, si hay raíces, si hay bellotas, si hay castañas. Y después la particularidad del aporte que nosotros le hacemos de alimentación. El uso de piensos compuestos nosotros exclusivamente lo restringimos a las madres lactantes cuando han parido y tienen ya los gorrinitos, y al destete, cuando se destetan los animalitos, para que no sufran demasiado el cambio de la alimentación de la leche materna a quitársela, ¿no? A partir de ahí, nuestros cerdos lo único que reciben como aporte son cereales y leguminosas, pero además las reciben enteras, no transformadas ni en cereales granulados, ni en piensos compuestos, ni en nada por el estilo. No se le añade nada a la alimentación, no se le añaden grasas, no se le añaden correctores de ácidos, no se le añaden medicamentos, no se le añaden vitaminas, no se le añaden proteínas, simplemente grano, cereales y leguminosas. El resto de la alimentación, pues un poquito a base de castaña, cuando es la época de caída de la castaña, y después se alimentan de bellota. De la castaña sale lo de llamar a nuestro jamón, jamón de castaña, que en realidad el nombre es una idea, es un concepto. Era simplemente para diferenciar el producto, no llamarlo jamón de bellota cuando nosotros no hacemos un jamón de bellota al uso. Nosotros hacemos un jamón de bellota muy, muy, muy característico. Tiene unas particularidades muy características, y para no llamarlo jamón de bellota, pues lo llamamos jamón de castaña. No tiene, bueno, el nombre tiene, evidentemente tiene que ver con que come castaña, pero no es la base principal de la alimentación, simplemente es una de las peculiaridades que tiene. Nosotros, a la hora de elaborar esos jamones y esas paletas, hemos recurrido a la cultura y a lo que era tradición. En vez de evolucionar con las técnicas y evolucionar con los descubrimientos que ha habido, hemos hecho todo lo contrario. En vez de utilizar sales de nitro o nitrificantes, como son los famosos E250 y E252 que todo el mundo utiliza, pues nosotros los hemos eliminado todos. Lo que hacemos es una curación tradicional, sal y jamón. Y después tenemos que tener muchísimo cuidado en el proceso de lo que es la curación. Tenemos que vigilar muchísimo las temperaturas, tenemos que vigilar la humedad, hacemos un cambio constante de temperaturas, de humedad, de sitio. Es un proceso muy, muy complicado, por lo que cuesta tanto copiar el proceso que nosotros le hacemos al producto. Bueno, pues han estado aquí también estos días un grupo, unos muchachos, se dedican a la música en la escuela de, son escandinavos ellos, en la escuela de Escandinavia, y que han ofrecido en el restaurante Nueva Cascada un conciertazo que ha durado durante toda la comida, porque el señor Eval, que es el propietario, el director del restaurante Nueva Cascada, pues ha elaborado unos platos tipo tapitas, pero que muchísimos platos, exquisitos todos, y que bueno, pues se ha disfrutado entre plato y plato y tal. Pues hemos estado escuchando la música, por ejemplo, de Vivaldi, interpretada por estos chicos jóvenes, y sobre todo pues Jacob, que ha creado también un disco y con muchas composiciones de temas clásicos. También he podido escuchar el Padrino, que estuvo genial, entre otras muchas. La verdad es que fue algo increíble. Vamos a escuchar un poquito también de la música de uno de los temas que ellos tocaron con su violonchelo, ¿no? Unos violines sin grande, el violonchelo, ¿no? Que lo hacen genial, ¿no? Cómo lo acaricia. Bueno, es que es un tema tan bonito, que vamos a ir ofreciendo. En varias ocasiones iremos poniendo música de ello. Ahora vamos con las entrevistas que tenemos, y que a continuación pues también daremos paso a un temita. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veréis que os va a encantar. Si os gusta la música, os gusta la música de violón, de violines, de violonchelo, pues esta os va a encantar. Así que le damos la enhorabuena, y que bueno, pues que sigan con su gira, que están de gira ellos. Lo hacen genial, tienen su propio disco, y bueno, a cuál tema más bonito, es que me encanta. Verás cómo os va a gustar. Restaurante Nueva Cascada, ya con víspera casi de Navidad, y con esta luna llena presenta un acto muy bonito, un acto cultural en el que es único aquí en la Costa del Sol. Esto es un lujo, mejor que nos lo defina el señor Eval, que es el director, propietario del restaurante La Cascada, y que ha preparado también un menú especial para esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Me pone
Bueno, esta noche va a ser muy especial porque es algo cultural, ¿no? Bueno, en lo que la música... Algo muy especial, un concierto muy, muy especial. Son 6 cielos y son un instrumentos muy especial. Viene de Escandinavia y un concierto que hay único en España. ¿Cómo lo has conocido a este grupo? ¿Cómo conoces? Un secreto. ¿Cuántos son? ¿Cómo? ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos? 6. Son 6. Sí. ¿Y van a hacer un recital de violín? Sí, sí. ¿Y algún otro instrumento? ¿Solo violines o también otros? De cello. Y durante la cena se va a estar amenizando con tus platos, ¿no? Claro. Con la gastronomía, ¿qué platos? Tiene un menú de tapas y parece muy bien porque tenemos aquí 90 personas un domingo por la noche, entonces estamos muy... Yeah. Es que esto normalmente no lo hay en ningún sitio, o sea, asistir a... ¿En domingo en noviembre? No. Han venido también de los Rotarios, vemos que hay personas conocidas de los Rotarios, por ejemplo, veo muchos grupos. Sí, sí, claro, de final estamos un grupo en Marbella que busca algo cultural y hoy en Nueva Cascada intentamos para, estamos no solo un restaurante, también estamos un sitio que hace conciertos, que hace cosas, y ahora vas a escuchar, miren, no, es, yo escucho por la tarde y me salen las lágrimas. Muchas gracias, enhorabuena por este, por esto que haces aquí en La Cascada, ¿no? Por estas noches culturales y temáticas, gracias. También aprovecho para hablar de fin de año y Navidad. Abrimos el Nochebuena también, la primera vez, Nochebuena. También tenemos cena y día de Navidad, un almuerzo y, claro, en el fiesta de fin de año. Vamos luego a poner un teléfono para las personas que quieran reservar. Sí. Aquí mismo en el restaurante Nueva Cascada pueden hacerlo. También, claro, ¿no? 669-230-699 y todo el mundo sabe. Ya. Estamos aquí preparados para un Navidad y un fin de año muy, muy especial. ¿Ya? Vale. Muchas gracias. Señor. Gracias, gracias a vosotros. El señor Eva, propietario de La Cascada, va a ser tan amable de traducir y conocer un poco más de la música y de este disco de Jacob, que hoy están interpretando algunos de los temas, ¿no? Qué bonito, Eva, está precioso, ¿no? Está gracias, precioso. Y un éxito, ¿eh? Muy, muy bueno. Me gustaría que Jacob me contara un poco de este disco y los temas que lo componen. ¿Qué estás cantando exactamente? ¿Qué estoy pensando durante cuando play? Sí. Yeah. Oh, that's a difficult question. I'm normally just trying to find the most touching moment for the audience, actually. And we have a lot of energy here, as you can see, it's a great atmosphere, so it's much easier for us to create something very special for them. Él dice que canta que él tiene los sentimientos que tiene él mismo. ¿Qué tema vamos a escuchar en esta noche, en esta velada? What you're singing about love, about You know, actually I'm not thinking about anything. I'm letting all the emotions take the control. So one day it could be one way and another day it could be the other way. Es más los instrumentos, son más temas populares, temas conocidos, porque cuando los escuchamos todo el mundo está expectante, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son los más populares? Los temas más populares tocados por violín. Claro, yo creo que escuchar y pensar, no hay muchas palabras. Ahora, a continuación, ¿qué música vamos a escuchar? What will be the next one? The next music we will play some Bach. We will play Air on a G-string by Bach, very famous piece, followed by some Vivaldi. And then we will finish with the theme, actually, by Nino Rota from the Godfather films. Beautiful. So it's Vivaldi, todo muy clásico, muy, 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 muy bien. Yeah, yeah. Pero vale, un gran noche en Nueva Cascada. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Fantástico, fantástico. Thank you.
¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangra las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Alqueva, jamón y salud. El sabor de la dehesa extremeña. Jamones y embutidos ibéricos. Somos productores, ganaderos y fabricantes, lo que nos permite controlar al 100% la calidad de estos para la satisfacción final de tu paladar. Descúbrenos en calle Nueva, número 22, en San Pedro de Alcántara. Teléfono 951 13 68 52 o el 680 57 13 63. Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8, teléfono 952-927495. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Gran Hotel Benavís Spa. Un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza.
Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones. Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional. O nuestro bar palmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Ven a Javis. El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa, con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía, además de nuestra carta de sushi, cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visítenos en la avenida Luis Braille, número 10, San Pedro Alcántara, frente al Boulevard. Teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio. Cinco artistas se dan cita también en una galería de Isdave, una galería nueva que ya asistimos a la inauguración, y la propietaria se llama Emily, que también es artista, o sea, cinco en total, incluida Emily la galerista, que es una persona increíblemente, de verdad, relaciones públicas, simpática y una gran artista. Tenemos a Aurora Navarro, que es de Ronda, es paisana mía, y que también hace, bueno, unas cosas maravillosas en la cerámica, que no es nada fácil, porque ya nos lo cuenta ella en esta entrevista, las dificultades que tiene trabajar con la cerámica, pero realmente hace cosas preciosas. Me ha encantado este cuadro con la biznaga, que es muy de aquí, de Málaga, y bueno, otros muchos, ¿no? Angelina Jolie, bueno, entre otros, la verdad es que lo plasma todo ahí también, que me encanta. Ellos son personas realmente que tienen ya una trayectoria profesional, muy conocidos aquí en la costa, por sus restaurantes, churrería, pero por eso ella dice que no es algo que lo haga porque por necesidad, sino que lo hace porque realmente lo siente, le gusta y está siempre pues intentando aprender cada vez más técnicas y tal, ¿no? Pero bueno, lo que hemos visto hasta ahora me ha parecido totalmente perfecto, así que la animamos a que siga con ese arte que tiene, porque es increíble. Así que enhorabuena y a todos los artistas que pusieron. Tenemos entrevistas con ellos y también con el catering, porque es una empresa que la conocemos de hace muchos años, y si hablamos de arte, en lo que es la pintura, pues también tenemos que hablar de arte culinario, porque la verdad es que hoy día cada vez la cocina es más del autor, cada vez pues se le pone más arte a la hora de presentarlo, a la hora de combinar sabores, y la verdad es que lo hace genial esta empresa de catering. Por eso hemos querido también pues acercarnos a él y que nos comente también pues esos platos que ha elaborado tan divinos para la ocasión. Todo la puesta en escena, un artista. Tenemos que recordar también que en esta ocasión vino el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y que también nos dirigió unas palabras, aunque la verdad es que ya estaba que casi se iba, pero lo cogimos infragante, así que justo con la galerista, en la cual también nos destacó el alcalde de Estepona que los suelos pertenecen al ayuntamiento, y que bueno, ha dejado que creen esta galería para fomentar el arte, con lo cual me parece algo precioso. Bueno, pues enhorabuena a todos, y vamos a dar paso con este reportaje que tenemos muy reciente, porque fue de hace solamente un par de días. Pues ya veréis cómo os va a gustar todas estas obras, y podéis ir a visitarla cuando queráis, porque la galerista está allí y la podéis mostrar y os podéis recrear en ellas. Thank you.
Bueno, saludamos a la galerista de esta galería recién inaugurada, hace muy poquito que se inauguró, y hoy también recibe al alcalde de Estepona, el señor don José María García Urbano. Así que buenas noches, ¿qué tal hoy con el arte, no, José María? Sí, yo intento estar en todos los sitios donde se me invita y voy a más con muchísimo agrado cuando se trata del mundo de la cultura, del arte. En este caso es una galería nueva que está recién abierta, apenas un par de meses. Esta es su segunda exposición, exposición magnífica, por cierto, así que me permito pediros que ahora con la cámara grabéis todas las obras que hay en las paredes, porque realmente vale la pena. Se da la circunstancia además que esta galería está en una parcela que es propiedad municipal. O sea, la propiedad es del ayuntamiento y bueno, ha promovido que se construya este centro comercial y al final que haya también esta galería de arte, ¿eh? Habíamos aprendido hoy algo más, ¿eh? Bueno, ¿qué tal recibir hoy aquí al alcalde con todos tus invitados? ¿Qué tal, Elena? Es un gran placer de verte para un nuevo vernizaje. Es un gran placer de ver al alcalde de Estepona y de ver... Estoy presentando una nueva pintora de Soto Grande que se llama Elizabeth Soto, Elizabeth Bassadón, que está aquí, y una pintora de Marbella que se llama Aurora Navarro y que hace cerámicas. Por eso me encanta promocionar el trabajo de artistas locales y es un gran honor. Enhorabuena, Carmen, muchas gracias por atendernos, que sé que tiene una agenda muy apretada, de verdad muy amable. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Ahora hablaremos con los artistas invitados, gracias. Bueno, pues vamos a hablar ahora con doña Aurora Navarro, que es muy conocida en Marbella, aunque es paisana mía. Somos de Ronda, y es que en Ronda hay mucho arte, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos una obra que sé que es muy internacional, además es como un tipo comi en inglés, que me gustaría que me la definiera. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pues como ve, ella está diciendo que está debajo del agua. Y si la ve, Angelina Jolie. Bueno, trabajar con la cerámica es muy difícil. No tiene que ser fácil. La cerámica es muy difícil. Tú haces las piezas y el horno es el que manda. El horno es el que manda. Porque tú metes las piezas enteras bien hechas y lo mismo te sale rota que sale... con explosión, como si tuvieran pompa. Bueno, es muy difícil. La cerámica no es uno y uno, dos. ¿Cómo descubriste esta afición? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, yo fue unas vacaciones que fui a Toledo, una ciudad maravillosa, pero Toledo es muy rica en cuerda seca. Entonces entramos por la puerta bisagra y había una tienda de murales. Mi marido se fue a ver los murales y yo me fui a ver a la persona que lo estaba haciendo. Cuando salí de allí, le pedí permiso al hombre, lógicamente. Le pedí permiso y cuando salí de allí le dije a mi marido, eso lo voy a hacer yo. Digo, eso lo voy a hacer yo. Y empecé y llevo 18 años, que yo no he hecho bellas artes. Sí. Aquí, por ejemplo, en esta galería que estamos hoy, ¿no? ¿Cuántas piezas has traído y cuáles son? Bueno, tengo 10 piezas aquí. 10 están teniendo mucho éxito. Todo lo que hay en cerámica, tengo la Insaminelli, tengo mi vinaga. Que si veis la vinaga es maravillosa, ahora cuando podáis grabarla, porque tengo aquí detrás a la Lola nuestra, tengo unos toros, tengo allí un toro, un caballo. Bueno, yo estoy enamorada de lo mío. Se imagina que, bueno, pues con tantos chalés maravillosos y casas divinas, te habrá encargado cosas pues originales y especiales. En mi taller tengo tres rosas de los vientos para ponerlo en el fondo de la piscina, porque eso no se estropea ni con agua, ni con nieve, ni con sol, con nada. Esto es cerámica. Si tú vas... La vida. Es toda. Cuando voy a Marbella, a la Alameda, al parque, o sea, a la Alameda, y están los asientos que montan la feria y ponen los barriles de cerveza en lo harto, me da una lástima porque digo, que van a partir la cerámica. Y eso es artesanía lo que tienen allí. No se valora. La gente no lo valora, es una lástima. Es una lástima, que es que además termina la feria y siempre hay algunos rotos, me da mucha lástima. Es verdad, bueno, vamos a hacer un mensaje de concienciación, de que se respete el arte que tenemos aquí. Sí. Es que es una lástima. Mira, si vas a Sevilla, en la Plaza de España de Sevilla, en cada asiento hay una provincia española, andaluza, no, española. Tú coges y te sientas en los asientos, pasa la mano así.
y sabrás si es cuerda seca o no lo es, porque si está en relieve es cuerda seca. Te va a encantar. Siempre da con lo que es la yema de los dedos. Yo digo que es el tacto del ciego, que es maravilloso. Sí. Ya me imagino para Navidad, pues tendrás también cosas con motivos navideños, ¿no? No. Yo no hago cosas de souvenir, no. Yo hago cosas de artesanía mía, pinto lo que me gusta porque no como de ello. Y tú lo sabes que yo, mi comida no es esa. Bueno, una empresa pero, muy grande, su marido y ella. Yo siempre he trabajado las teleridas, yo he trabajado siempre para mí. Entonces, yo no. Si hago un motivo navideño, son para mí. De hecho, cuando lo hago, me lo quieren comprar. Para regalar, familia, compromiso, cosas sí, muy de sí. Pero a mí los murales me apasionan. No, a mí mi cerámica me apasiona. Sí. Y soy feliz. Trabajar con colorido, porque vemos, por ejemplo, pues hay tu biznaga. Sí, lo que pasa es que aquí está viendo el negro, el rojo y el blanco. Y aquí está el azul cobalto, el negro y el blanco. Como es ella, es adorable. Pero lo que pasa que la cerámica no es como el óleo, que tú mezclas y sacas colores. Aquí no puedes mezclar porque no sabes lo que te va a salir. Yo tengo mi tabla de colores hecha por mí. Y entonces yo tengo que saber más o menos, porque aquella que hay allí, que no sé si la habéis cogido, que aquella es divina, es picasina, pero aquella tiene una cantidad de colores y lo que puedo mezclar, yo he tenido que descubrirlo a base de estropear piezas. Claro, con la práctica. Y bueno, ¿tienes venta también online? Porque a lo mejor alguien no está viendo yo voy paso a paso. Primero, me he querido perfeccionar, porque una persona que no se perfeccione, ¿para qué va a ponerse en el mundo este si es un desastre? Entonces, primero, he querido perfeccionarme. Yo voy con los pies en el suelo. Es lo que te he dicho, no lo necesito para comer. Yo tengo mi trabajo. Entonces, yo como de mi trabajo. Después, he querido tener mercancía. Después, he querido tener mi local, que es debajo de mi casa. Tengo mi taller debajo de mi casa con mi horno. Y ahora me he lanzado hace mis murales y a promocionarlo. Poquito a poco lo... Enhorabuena, felicidades. No se puede hacer, hay que tener los pies en el suelo. Pues de verdad, sí, sigue sí. Con ese trabajo que lo haces fenomenal. Y eres una gran profesional. Yo te voy a dar que me ha encantado. Tarjeta, otro día hacemos pues... Ahí, por si lo ponen en el programa, claro, tienen sí. Los números. La de esto online no la tengo, porque yo creo que voy a tardar todavía un poquito. Es lo que te he dicho, paso a paso, como las hormiguitas, a poquito a poco. Nos avisa que estaremos. Sí, cariño, claro que sí. Muchas gracias, sí, enhorabuena. Sí. A ustedes por atenderme y gracias, Gracias. Saludamos a Patricia Togores, que ella también ha sido desde que comenzó esta galería el alma, la que ha convocado a la prensa, la que nos llama, la que cuida a los artistas que aquí expone. Y la verdad es que es una maravilla recrear el arte, que no solamente la fiesta, ¿verdad? Que la fiesta también nos gusta, pero el arte, esto es un relajante, vamos. Y esto nos aporta un montón de cosas al espíritu y al alma, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Elena. Hola a todos. Pues sí, tienes toda la razón. O sea, el arte creo que es una cosa que no tiene nada que ver ni con las fiestas. Y bueno, pues te llena, te relaja, te da una sensación muy bonita y la verdad que esta galería está preciosa. Háblame de los artistas, porque yo ya, bueno, he estado hablando con mi paisana de Ronda, sí, que es Aurora, de que vive, ¿no?, en Marbella, pero claro. Yo sé que hay otros artistas y que, bueno, como no voy a poder hablar con todo, pues me gustaría que me lo definiera, claro. Las obras que han expuesto y hasta cuándo van a estar. Están aquí, están algunas. Bueno, la idea de Mili cuando hicimos la inauguración y cuando se abrió esta galería es hacer cada cierto tiempo pues una serie de exposiciones colectivas, ¿vale? Porque no ella tiene sus cuadros, pero quiere compartir su arte y que la gente vea otras cosas aparte de la escuela taller que tiene. Entonces, en esta ocasión ha seguido Roberto Bosch, que es un artista canario que sigue con la exposición que empezó también cuando ella inauguró, pero bueno, se ha añadido Elizabeth Basadón, que es una artista danesa, pero afincada en Sotogrande, que está a la entrada, que tiene unos cuadros preciosos con una luz inmensa. Después tenemos a nuestra Aurora Navarro, maravillosa, de aquí, de Málaga, y a una gran artista autodidacta, que en verdad pues merece la pena porque tiene unas obras en mosaicos que son muy complicadas y muy difíciles, y por ello pues son de gran valor, porque
te pueden salir bien, te pueden salir mal, pero hay que verlo. Y después seguimos teniendo algunas esculturas, o siguen teniendo, de Roberto Canduela, que ya estaban antes. Y bueno, pues la idea hoy es presentarlo un poquito entre la gente que estamos cerca y que somos los que nos gusta venir aquí y ver el arte, pero esperamos que la gente siga viéndolo. Estará más o menos esta exposición colectiva hasta finales de enero. Todo el que quiera puede venir a verla libremente. Todo el que quiera puede venir a verla. Además, la ventaja de esta galería también, que aparte de su luz de día, que yo creo que merece la pena, es que bueno, tiene un fácil acceso de parking aquí en el centro comercial Isdave del Sol, y que normalmente la artista Emily Soussedier, una de las artistas y propietaria, suele estar prácticamente aquí siempre, de lunes a sábado. Entonces a ella le gusta mucho que venga, le gusta compartir sus inquietudes y todo lo que ella sabe de su pintura con las personas que vengan a visitarla. Bueno, Patricia, pues ya se aproxima a las Navidades, lo vemos cada momento, nos recuerda las calles, los escaparates. ¿Cómo va a vivir Patricia Togores esta fiesta? Patricia Togores, bueno, yo intentaré vivirla, claro, como casi todo el mundo, el 24 en familia, ¿no?, que es lo bonito. Entonces hay que estar con las personas que quieres y con los que tienes cerca, y el 31 hay que hacer una gran fiesta. Después intentaremos también compartir algo de nuestro pequeño corazón con los mayores aquí en Isdave. Y con eso me vale, ya con eso me quedo. Yo creo que ahora los corazones también son más solidarios en estas fiestas navideñas. Y bueno, no sé si ahí está previsto algo solidario, algo benéfico, como en otras veces te hemos visto en escena. Sí, claro. Tenemos algo previsto solidario el mes que viene, pero se va a hacer, bueno, en el centro de mayores de Isdave, aquí cerquita. Entonces, claro, vamos a ir a hacerles una fiesta, hacemos una merienda, les hacemos un festival completo, una tarde entera con ellos. O sea, es pasar un día con los mayores, porque sabrás que, claro, que muchos se quedan ahí, no se los lleva nadie, y da igual, sea Navidad o no, están ahí solos. Iremos ahí a hacerles baile, a cantarles, a darles de merendar, de comer. Y bueno, todo el que quiera lo puede buscar en Facebook a través de Marilena Paganini, que es la principal organizadora de este evento. Nosotros la seguimos, le buscamos las diversiones y puede apuntarse. Después ya te iré contando para primavera el evento gordo. Lo vamos a ver muchas veces, estoy segura de ello. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti y a vosotros por estar aquí. Saludamos ahora a Javier Sala, que es de Costa Catering y que es todo un artista. Nos lo ha demostrado en muchas ocasiones, hace tiempo que lo conocemos y cada vez su empresa es más conocida, cada vez más internacionalmente, y demanda sus catering porque es todo un arte. Ya lo estáis viendo, la puesta en escena. ¡Qué maravilla! La verdad es que eres un... Muchas gracias, de verdad. Bueno, no es para tanto ni mucho menos. No. Que ha hecho con una manzana, que ha hecho ahí todo un cisne, vamos, qué maravilla. Es algo que se aprende casi en primero de cocina, ¿no? Es algo, es vistoso, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que lo que le ofrecemos a nuestros clientes, pues que les guste, ¿no? Es decir, es verdad que debe estar vistoso, debe ser bonito, pero la comida debe estar rica. Es lo más importante de la comida, que esté rica, que se pueda comer. Que no será solo para fotografía. Buena filosofía esa, me encanta. Y cuéntame qué has preparado para este día especial, que ha venido hasta el alcalde. ¿Ha probado tus esquites? Sí, la he probado en esta ocasión y en otras muchas, sí. Cuéntame, pues bueno, hemos preparado desde una sopa de melón al moscaté con aceite de hierbabuena, o unos huevos de codorniz con pez padomado y emulsión de cebollino, unos rollitos de pollo al curry, un salpicón de berberecho con perlas de cítrico, paté de perdiz, que no lo tengo ahora por aquí, unas brochetas caprés con jamón de pato, en fin, y algunas cositas más que iremos sacando a lo largo de la noche. Bueno, que espero que os guste. Aquí, en estos platos, que está el humo, ¿no? Que hay... Bueno, eso es un poco de show, es hielo seco, eso no tiene ningún secreto. Lo que pasa es que sí que es verdad que es muy vistoso y que luce mucho, ¿no? Vamos a adelantar un poquito lo que son las Navidades. Me imagino que ahora demandará muchas familias que no quieren coger el coche, quieren hacer en su casa algo especial con la familia, pero tampoco son fechas de trabajar. Ahora, ¿qué demanda, por ejemplo, para estas fiestas? ¿Qué es lo que más te demanda o cuáles son tus recomendaciones gastronómicas? Bueno, ahora, antes de llegar a lo que son las fiestas propiamente dichas,
tenemos un mes largo de eventos, de empresas, de reuniones de amigos, etcétera, etcétera. Este formato de cóctel informal se está llevando mucho últimamente, la verdad, porque la gente interactúa mucho más, es muy dinámico, lo pasa muy bien y luego se come casi tanto o más que en una cena convencional. Y es verdad que nos están demandando muchísimo este tipo de productos o de servicios, sí. Y luego ya para Navidades, pues bueno, tenemos unos menús especiales para la noche de Nochebuena o la de Navidad, Nochevieja. Lo que sí es cierto que esas noches damos el servicio, pero no, o sea, entregamos la comida, pero no damos el servicio. Para que cada uno en su casa. Para que cada uno en casa pueda organizarse cómodamente. Por ejemplo, háblanos de un plato característico de la fiesta. Bueno, un plato característico, pues tenemos una ensalada tropical con medallón de bogavante y salsa de mango que suele gustar mucho. También en ensaladas, pues un timbal de manzana flambeada con foie y vinagreta de frutos secos, también lo suelen demandar mucho, así como entrantes fríos. Y luego en caliente, pues los reyes, como siempre, son los rellenos, el pavo relleno, la pularda rellena. Hay quien prefiere hacer toda la cena fría para más cómodo, entonces un buen roast beef. Puede hacer pues de plato principal, ¿no? Luego guarniciones muchísimas, desde un pastel de espárragos verdes a un arroz con maíz y pasas o a cualquier otro tipo de guarnición de las muchísimas que tenemos. ¿Hay que reservar con mucho tiempo de antelación? Bueno, es conveniente, no vamos a reservar mañana, pero pasado mañana sí. No, en serio, sí es conveniente que vayan. Si no reservando en firme, por lo menos ir orientándose de qué es lo que quieren o qué necesitan para que en un par de semanas sí que es verdad que ya hay que tomar posiciones, porque luego llega un momento que tenemos que decir, lo sentimos, pero ya no podemos más. ¿Puedes hacer los pedidos vía online? No. ¿Por qué? Porque nos gusta el trato personal con el cliente, para ver qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Entonces, sí que es verdad que pueden contactar con nosotros por correo electrónico, pero no cogemos pedidos online. Por eso que les digo de que el trato con el cliente es fundamental en la hostelería. Javier Sala, eres todo un artista, eres más que un che, eres un genio. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, pues otra vez buenas noches y tengo el placer de presentaros a una de las artistas que están aquí en la exposición colectiva de Emily Susidier. Ella es Elizabeth Basadón, es originaria de Dinamarca, pero afincada en Sotogrande, muy cerquita de aquí. Una gran artista, como podréis ver en las obras, que yo ya he comentado alguna de ellas. Y está aquí su marido Peter, que también, bueno, nos ayuda un poquito con la traducción, porque ella con el español todavía se defiende despacito, ¿no? Buenas noches. Bueno, Isabel, nos gustaría que nos definieses tus pinturas, las que tienes aquí reflejadas, cuántas en total, y defínemelas. Define the pieces that you've got here, how many you've got, and where the inspiration comes from. Well, the inspiration comes from a daily life. It's an imaginary universe. I'm working in the landscapes, meeting the abstracts. I want the abstracts to be something that people can recognize themselves in. Es un mundo imaginario en el cual se inspira. Él usa mucho el abstracto, pero también mezclándolo con lo que es la naturaleza. Tiene 10 piezas ahora mismo aquí exhibidas. Has hecho más exposiciones en muchas galerías, me imagino, ¿no? ¿Podrías decirme en qué galerías has expuesto? Which other galleries have you been exhibiting at, and in your previous work, where you've been exhibiting? I've been working from Denmark, where I'm coming from, so I've been doing a lot of exhibitions there. And after arriving to Spain, I've done different exhibitions, and recently I did in Hotel Marítimo in Sotogrande. And also in Gibraltar, Fine Arts Gibraltar Gallery, where I'm represented by. Mayormente ha sido antes de venir a España, estuvo exhibiendo en
varias galerías en Dinamarca, en Copenhague, y desde llegar a España pues ha exhibido en Sotogrande, en el Club Marítimo de Sotogrande, en el Hotel Marítimo, y también en la galería en Gibraltar. ¿Tenéis una página web donde visitar todos tus trabajos? Have a webpage. Yes, my webpage is www.elizabethbassadoni.com. It's very simple. La página web es su nombre, Elizabeth Bassadoni, con doble S, .com. Pues enhorabuena, felicidades, fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Garin Decoración es una empresa fundada en 1979, la cual se dedica a la decoración desde el más mínimo detalle, desde una vela hasta una casa completa, trabajando con telas, tapicería y mobiliario. Nos adaptamos a cualquier tipo de decoración y necesidad de cada cliente. Cada cliente es único, por lo tanto, hay una gran variedad de artículos y ambientes. Estamos en San Pedro Alcántara, en la calle Toledo, número 7. Teléfono 952-786771. Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días, de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, Carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-764766 o el 6693-78764. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable.
Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Tu nuevo centro de belleza, estética y salud se llama Nadia Beauty Social Center. Te abre sus puertas en la Milla de Oro de Marbella, en Avenida Alfonso de Joneloe, edificio Coliseum Center. Con las últimas tendencias de peinado y maquillaje, las mejores marcas, cosméticas y grandes profesionales. También electroestimulación con entrenador personal. Disfruta la primera clase gratis. Nadia es belleza y mucho más. Es tu centro social con un toque de arte único en Marbella. Llama y pide tu cita en el 951 70 85 99. Nadia, el servicio VIP al mejor precio. Y hablamos con nuestro invitado especial. Se trata de don Manuel Álvarez, que es todo un actor y ha interpretado temas muy bonitos, muy simpáticos, y la verdad es que sabe caracterizarse de todo y poner las voces adecuadas al personaje. Y eso no es nada fácil, es que lo lleva en la sangre, como muchos de sus compañeros que lo hacen genial. Y bueno, pues ahora había un temita un poquito que discutir, porque creo que están teniendo algún que otro problemilla, y también vamos a hacer un tema reivindicatorio de que esto siga para adelante y que sigan haciendo su teatro como lo estaban haciendo hasta ahora. Bienvenido, Manuel Álvarez, aquí a este estudio de televisión de Sintonía San Pedro, que me alegro mucho que hayas venido. Gracias a vosotros. Bueno, cuéntame, ¿desde cuánto empezó todo este proyecto del teatro? Yo empecé en el 2005, cuando me jubilé prácticamente. Pues sí que hace años, ¿eh? Fíjate tú, ¿eh? De 2005, está menos, 2000 ya casi 17, pues hace un montón. ¿Cómo empezó este proyecto? Pues empezó, había un teatro en San Pedro, de las personas jubiladas, y hacían una obra que creo que era Celo, pero hacían falta algunas personas que hicieran de extranjero, porque el Celo, por lo visto, se trataba de que cuando en Andalucía, en aquellos tiempos, como vivían en el chabolismo, y entonces iban los extranjeros a sacar fotos y demás, y entonces yo entré, pues eso, como un estilo a Elvis Presley, con un tupé, con unos pantalones anchos, con una camisa de ramo, y claro, íbamos con las cámaras haciendo fotografías, un tipo de chabola, y estaban allí, y así fue como yo empecé de relleno. ¿Qué género que más le gusta interpretar? ¿Comedia, todo, novela, no sé qué? Yo me acuerdo mucho de los Álvarez Quintero, los pasillos de comedias que hacían los Álvarez Quintero. De todo, de todo, ¿no? Me gusta. Lo más difícil creo que es hacer de reír, pero no, el hacer llorar, en eso no le gusta a nadie, ponerse en un teatro para hacer llorar a nadie. Yo prefiero hacer de reír. Que lloren, pero de emoción, de... Eso, ¿no? Sí, eso sí, que lloren de risa, que se les salgan las lágrimas, sí, de risa. Pero hacer llorar... Hoy no vamos a hablar íntegramente de que estáis teniendo algún problemilla para seguir interpretando. Lo haremos cuando usted quiera, Manuel, que ya se vea todo, ¿no? Pero sí que estáis preocupados, ¿no? Estáis sí, mismo... porque dicen que no hay gente. Sí, ya vemos gente. Porque el mismo grupo existe, 8 o 9 personas, y entonces, ¿por qué ahora no se puede hacer teatro con 8 o 9 personas y antes sí se podía hacer? Y se hacían obras con 8, 9 y 10 personas, que eran los que habíamos antes. Uh-huh. Inclusive se metieron hasta niñas, que ahí en el juez de los divorcios se verá una niña con 11 años y otra con 10, una con una guitarra y otra con una pandereta, tocando al final de que habla el ganapán, de que hablan los matrimonios con el divorcio y demás, haciendo una fiesta de qué es lo que dice el ganapán. Dice, pues si estamos bien avenidos, que sea un día de fiesta. Y salen las niñas tocando, porque ahora
no se puede hacer teatro con 9 personas nada más. Pues tenemos que hacer un llamamiento porque igual que son 9, pueden ser 10 y se puede aumentar también. Porque ya me decía usted, sí que es verdad que por la edad que hay actores de 80 años. Que y se demás, y demás, malos, hasta 82, enferma, 83 años. O sea, que es normal que se enferme uno y haya que recurrir a otro, pero que si está eso vivo, pues puede empezar más gente a entrar también. Hombre, pero claro, si se deja, pues al final desaparece. No es que se vaya a dejar, es que resulta que ahora hay 2 centros. Está el centro 1, que está en la avenida, ¿cómo le llaman? ¿Dónde está el centro de mayores? La Constitución. La Constitución, y está el otro, que está en la Plaza de la Iglesia, uh-huh, por detrás de donde se pagan los impuestos. Bueno, pues arriba parece ser que, habiendo inclusive menos gente, pues han apuntado más gente a teatro. Y nosotros aquí, pues nos hemos apuntado los mismos de siempre. Además, con otro toque pintoresco que, antes tú pedías los talleres con unos números, y otras veces pues no pedía números. Y nos obligan ahora que si quieres hacer teatro tienes que pedirlo con el 1. Y si no, pues no te dan teatro. Y si tú tienes, por ejemplo, ganas de pintar, pues tienes que pedir el número tal para pintar y el número tal para teatro y el número tal para... O sea, que un lío. O sea, y te dan el taller o no te lo dan según la gente que haya. Si hay muchos, te ponen... Si hay pocas, no te lo dan. Y si hay muchas, te meten en reserva. Bueno... Que no se aclara. Luego te tienes que levantar a las 5 de la mañana para recoger el número, porque si vas a las 9 de la mañana ya te dan el 100 y pico, y entonces por 2, porque cada número te vale para 2, porque claro, un matrimonio, pues ya son 200 y pico de personas. ¿Y quién es responsable quién es la persona responsable de este tema? Las personas responsables son... Pero esto es cultura, ¿no? Diríamos, eso es cultura. ¿No? Es cultura. Pero ¿no? Yo ahí lo que llevan los centros son derechos sociales. Uh-huh. Yo no sé, derechos sociales, hasta qué punto tiene que ver con la cultura. Que tenga que ver con el centro me parece muy bien, pero los talleres deben de llevarlo cultura. Exactamente, pues entonces hacemos un llamamiento a mi querida Gema, que es un encanto, y que seguramente que ella va a hacer todo lo posible. ¿Habéis intentado hablar con ella, Yo me llevo bien con todo, me llevo bien con Manolo Cardeña, me llevo bien. Yo me llevo porque con los políticos te tienes que llevar bien. Y tú luego votas lo que te da la gana, pero con los políticos, y además son personas que la estás viendo todos los días. Y yo al niño, este Manolo Cardeña, pues lo conozco desde que nació. O sea, la madre lo llevaba en la cesta, y con el padre me llevo de maravilla. Y me llevo con los del el otro, con todos los partidos me llevo bien. Pero claro, el mío es el mío y los demás es de los demás. Pero aquí se trata de fomentar la cultura. Y que a la persona que corresponda, sea la que sea, pues que hacemos un llamamiento de que organicen esto para que siga adelante. Y yo sé que lo hace genial. Y que, bueno, ¿cuántos papeles ha interpretado usted? ¿Qué le gusta más? ¿Interpretar de bueno o de malo? ¿Qué papel le gusta hacer más? Bueno, he interpretado en el Siglo de Oro, interpretado de a la ancha, como si fuera un sicario para vender la espada. Lo mismo que se compran hoy con las pistolas, pues entonces veníamos de los Países Bajos, de Holanda, de luchar allí, y entonces nos metimos en Sevilla y ya tuvimos ahí los rollos de amorío y demás, y se lucha espada, en fin, papeles que haya que hacer. Pues, en esta primera semana que ha venido el señor Manuel, tenemos que decir que nos va a ceder pues trabajo que han hecho durante todo este tiempo y que vamos allí emitiendo aquí también en esta emisora. Y que entonces pues sería conveniente de que nos explicara Manuel, por ejemplo, este primer tema que vamos a poner, que se llama Juez de los Divorcios, y de qué va esta trama. Vamos a resumir un poquito, todo no lo cuente, porque si no, no lo ve. Entonces vamos a ver, como el tráiler de las películas, ¿no? Como te ponen el tráiler, ¿no? ¿De qué va esta trama, señor Manuel? Pues el Juez de los Divorcios, que había antes, antiguamente, entonces iban los matrimonios a querer divorciarse. Y hay 2 o 3 matrimonios y hay un ganapán, que como sabéis el ganapán es el trabajador que está en la plaza para que lo llamen y se va a trabajar y demás, y entonces cada uno pone su cosita de lo que el divorcio por lo que va, unos por celo, otros porque el marido no funciona, otros porque la mujer no funciona, en fin. Y ahí está la picaresca. Gracias. Total, y al final el juez dice
la sentencia. Que lo veáis, ¿no? Que lo veáis todo, porque va a ser un tema muy simpático y vamos a hablar de los actores que intervienen en esta obra. Vamos a mencionarlos a todos ellos, si se acuerda. ¿Mencionamos a los actores? Pues trabaja Carmen Gamá, trabaja Nuri, Nati, Inés, son 10 personas, ahora mismo no me acuerdo de todas. ¿No? Pero ¿y usted qué papel interpreta en esta obra? Yo de juez. Usted es el juez, ¿no? El que tiene que decir aquí, ¿no? El tema de los jueces está también un poquito complicado. a ver qué dice el juez. Bueno, pues vamos a ver, vamos a despedir este espacio pues con este tema tan bonito que es Juez de los Divorcios y que prometemos, porque él me lo ha prometido, que vamos a tener toda la semana, vamos a tener teatro aquí en esta cadena en Sintonía San Pedro, pondremos también número 25, vamos a tener también teatro, intentaremos también hacer recopilar cosas también para Radio Mediterráneo, para que se pueda escuchar también alguna obra ahí. Así que intentaremos de dar difusión al arte y que ellos sigan trabajando y si no, aquí, en la televisión Sintonía San Pedro tenemos espacio para interpretar también alguna cosilla. ¿Qué pues le claro, parece, Manuel? Y la próxima vez, en vez de que venga yo solo, pues llamo a una de las compañeras claro, que quiera venir. Los actores, así los vamos conociendo y que me parece genial. Y otro día a veces hacemos una pequeñita con un corto o algo aquí en el estudio. ¿De acuerdo, pues sí, Manuel? Sí, lo podemos hacer, aunque no tengamos un regidor que nos pero haga el programa. Pero con la experiencia que tenéis ya. Pero con la experiencia, a ver si podemos hacer algo. Con la experiencia ya estáis vosotros de profesorado, vamos, aquí. Sí, ha habido sketch que hemos hecho que el guión lo hemos tenido que fabricar nosotros. Como es el, por ejemplo, el aeropuerto 2010. ¿Y eso lo había hecho vosotros? Con el profesor que teníamos, pero los guiones los teníamos que inventar nosotros. Qué divertido. Bueno, me imagino aquí es poner también la mente a trabajar. Y eso está muy bien porque la ejercita, ¿no? Es como el estómago. Tú comes mucho, el estómago cada vez más grande. Por la mente lo mismo. Si le vamos dando más información, está el médico, cada vez va. Está el médico que da memoria. Bueno, pues yo digo que para hacer memoria, ahí está el teatro también, que además de que te tienes que meter el papel y meterte en el papel, tienes que trabajar con la memoria. Pues nada, esta semana estamos aquí presentando Juez de los Divorcios y la semana que viene vendrá Manuel a decirnos otro de los temas que vamos a poner para la siguiente semana. Espero que os guste, que sea de vuestro agrado y le damos la enhorabuena a todos estos grandes actores. Gracias por venir, señor Manuel. Gracias, Elena. Hablar tan comedido, señora, y relatar vuestro negocio sin interrumpir a vuestro marido. El señor juez de los divorcios que está aquí presente mirará rectamente por vuestra justicia. Señor juez, ¿cómo no quieren vuestras mercedes que llame leño a una estatua que no tiene más acción que un madero? Esta y yo nos quejamos sin duda de un mismo agravio. Digo, en fin, señor mío, que a mí me casaron con este hombre. ¿Cómo vos crees que yo diría? Pero no fue con ese hombre con quien yo me casé. No sé, no lo entiendo. Espera. Yo pensé que me casaba con un hombre corriente y muriente. Y a los pocos días ayer, que me había casado con un leño. ¿Cómo tengo dicho? Pues no sabe cuál es su mano derecha. Ni busca medio para granjear un real con que sustente su casa y familia. Las mañanas se las pasa oyendo misa y a las puertas del Guadalajara, murmurando, diciendo nuevas, oyendo y escuchando mentiras. Y las tardes, también algunas mañanas se las ve en casa de juego. Y según tengo entendido, un género de gente que aborrecen hasta los galiteros. A las dos viene a comer. Sin haber dado un real de barato, porque ya no se usa darlo. Y vuélvese ahí. Vuelve a medianoche. Cena si lo haya. Y si no, santíguase. Bostesa. ¡Ja! Y acuéstase. Y en toda la noche no sosiega dando vueltas. Bueno, según los concursos que hemos sacado el señor procurador y el señor escribano y un servidor de ustedes, doña Mariana y esposo, pues no creéis
que después de tantos años juntos bien pudierais recapacitar un poco. Señora Mariana, no presuma usted tanto de su buen ver. Y a usted, señor, ¿por qué no te agencia un poquito de estimulante y le da más guerra a la señora? ¡Eso! Doña Mariana, a mi entender, amar es hacer feliz a un ser. El amor, tanto como yo lo entiendo, consiste en la necesidad de sacrificar por la felicidad del otro. O por lo menos consagrarse a ella. Siéntese. Doña Guiomar, pues usted tendría que sospechar que su marido no es un leño. ¿Qué? Fue seguridad del Estado y suya. Ahora está licenciado y tiene que adaptarse. Y doña Alfonsa, si el doctor se propasó un poco con la medicina, no es para que usted le pida tanto sabiduría y tantos maravedíes. Siéntese. Así que, señora doña Guiomar y doña Alfonsa, no sé qué será más penoso para el hombre de corazón. Ser amado cuando ama o serlo cuando no ama. Y al señor Ganapán, siéntese. Al señor Ganapán le digo que viene solo, por su cuenta, y su mujer ganándole el dinero en la plaza, a pesar de las peleas con el público. Y a mí me quiere cruentar con lo del carbón. Señor Ganapán, los hombres sensuales debieran comprender que en el trato con las mujeres tenemos placer, tanto más delicados y encantadores, cuanto más las respetamos. A la misma voluptuosidad le interesa el pudor. La ley en el matrimonio, según los códigos, la legislación traza en la vida dos líneas paralelas y le dice a los esposos: habréis de caminar entre estas dos líneas, se os permite la reunión, pero se os prohíbe salirse de ella. En concluso, mirad, señores, aunque algunos de los que aquí estáis presentes y habéis traído causas que traen aparejada sentencia de divorcio, con todo y con eso, tiene que constar por escrito y que lo digan los testigos. Y todo eso lo tomo a prueba. Y también tendremos en primicia también la inauguración del centro comercial La Cañada en Granada, concretamente en Armilla, y que bueno, pues se va a llamar La Cañada Nevada, La Cañada Nevada, ¿eh? Que bien, por la Sierra Nevada, ¿eh? O sea, el nombre fantástico. Y bueno, van muchos empresarios también que conozco de aquí, de Marbella, que también han apostado por este centro comercial, y la verdad es que se espera pues muchas personas que pasen por allí. La inauguración, todo un éxito, ya os lo contaremos más adelante, para la semana que viene, y muchos más temas que os va a encantar. Así que así nos despedimos, desearos que paséis una feliz semana y recordaros que nos podéis escuchar los martes y los viernes en Radio Mediterráneo en el 101.8 de la frecuencia modulada o en radiomediterráneo.es a través de internet. Y nos podéis seguir también en estas televisiones que llevan toda la vida, como es M95 Televisión y Sintonía San Pedro. Así estamos ofreciendo, bueno, pues todo lo más novedoso, y todas las cosas que podemos cubrir ahí están para todos ustedes. Y los que no podemos, pues mira, tenemos compañeros por ahí que nos la mandan y que también podemos ampliar todas las noticias que se emiten en estos canales. Y también por internet, por supuesto, hoy día las redes sociales cada vez más, incluso ya pues no tenemos tiempo de ir a comprar, e incluso compramos a través de internet, porque la verdad es que aprovechamos el tiempo al máximo. Y ya sí que nos despedimos hasta la próxima semana, que seáis muy felices, cuidado con la gripe, con los constipados, decir que desde la semana pasada ya están poniendo las vacunas y que bueno, pues ya muchas personas que se han vacunado, yo no lo he hecho nunca y no voy a empezar a hacerlo ahora, me parece, pero bueno, que si me resfrío, pues mucha camita, muchas cosas calentitas, esa miel tan maravillosa que tenemos también por aquí por la tierra, que hay bueno en la zona de Málaga, en la comarca, hacen miel muy buena, artesana también, que no lleva agua, no lleva azúcar, es totalmente natural, de las abejitas, y que bueno, me ponen fenomenal. Y así que nos despedimos hasta la semana que viene, que seáis muy felices y bueno, besos grandes para todos ustedes.
siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.